Muy contento de tenerlos en esta su casa, Bahías de Huatulco. Por supuesto, también agradecer autoridades que en este caso apoyan y, como bien decía el licenciado Raúl, le apuestan en este caso a eventos, eventos que van en pro del medio ambiente, eventos que ayudan a la difusión turística y no solamente venir a, en este caso a la regata, sino los esperamos con la familia, los esperamos un fin de semana, el día de sus vacaciones, en esta que es su casa. Sí, ahí está. Felicidades, chicos. Y nuevamente perdón ahí la confusión de nombres. Gracias. Ok, perfecto. También aquí tenemos que hacer mención. Eso. Eso. Esa es la actitud. Era de 15 kilómetros. Y tenemos a Gustavo Villavicencio en la de La Paz, que es la parte de los 30 kilómetros. Él fue el primer lugar. Por favor, amigo. También, por favor, un placer tenerte aquí en Huatulco y que nos vengas aquí a darnos una buena cátedra de las kayakeadas. Gracias. Y ahora bueno, pues vamos a hacer la clausura oficial del evento y esto va a ser por parte de la licenciada Ayari Martínez Vargas, directora de Turismo Municipal, y del licenciado Ricardo Pacheco Jarquín, regidor de Turismo, así que les paso el micrófono. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero agradecer que sigan escogiendo a Huatulco para poder venir a participar dentro de los circuitos que tiene el kayak como deporte. Esperamos poderlos ver aquí en el 2021 y que no sea solamente parte del evento, sino que volvamos a tener más eventos de este estilo para que puedan venir a visitarnos continuamente. Como les decía Heriberto, pues que vengan con la familia, 360 días de sol. Este maravilloso paraíso lo van a encontrar así todos los días. Muchísimas felicidades a todos. Todos son ganadores y vámonos a la clausura para que se queden a disfrutar. El año pasado en este evento, que es la propuesta que nos hizo Heriberto, que nos hizo Aventura Mundo en conjunto con ProTour. Gracias Sandra por siempre apoyar este evento. Y empezamos a platicar acerca de este evento. Nos comprometimos con Heriberto el año pasado, sacamos el primer regata de Huatulco. Este año nos comprometimos a hacerlo nuevamente y nos comprometemos para el 2021 a hacerlo mejor. Bravo. Esto es la licenciada Yari y todo el equipo de la Dirección de Turismo son los que coordinan el evento, pero no somos los que lo hacen, ¿no? lo hacemos entre todos. Agradezco a Carlos Hernández, Beisay, todos los que están acá. Carlos es un gran kayakista. Todos aquí hay mucha el kayakismo tiene mucha historia en Huatulco, ¿no? Yo les agradezco que siga siendo el kayakismo una gran, no solo un deporte, sino una unión de amigos, una unión de familias. Esto es lo que nosotros como gobierno municipal pretendemos, que no solo es fomentar el deporte, sino la unión y hacer un evento que traiga derrame económico a Huatulco, que traiga turismo. Lo ha hecho la regata y lo seguiremos haciendo. Agradezco a la Capitanía de Puerto, a la Marina, porque lo primordial para este tipo de eventos es privilegiar la seguridad. Y hoy, como el año pasado, tenemos un saldo blanco en este evento. Hemos tenido otros eventos a los cuales siempre privilegiamos esa parte. Con la colaboración de los tres órdenes de gobierno sacamos adelante este tipo de eventos para que puedan ustedes venir con garantía de que van a regresar con bien a casa y que se va a tratar de... Muchas gracias a todos. Yo le agradezco a nombre del gobierno municipal, del doctor Giovanni González García, nuestro presidente municipal, y a todos los que hacemos posible este evento, pues que sigamos apoyando. Y no me queda más que clausurar siendo las 12,
19 horas del domingo 23 de febrero de 2020. Damos por clausurada la segunda regata Huatulco, pero compromiso de para hacerlo en el 2021 la tercera regata. Muchas gracias a todos, los esperamos. Huatulco, su casa. Ok, licenciado. Bueno, para antes de iniciar, a ver. Bueno, hemos salido a remar, esperando el amanecer. Gustavo, Junior, y por acá debe estar Jorge. Pero acabamos de ver, al parecer, tres ballenas. Ahí está, ¿no ven? Wow, ahí están. Ahí viene. Cerquita y a punto de amanecer. De salir el sol.